López Obrador tiene una especial seducción por los dictadores. Cuestiona más a Estados Unidos que a Rusia. Defiende la dictadura cubana. Defiende la dictadura de Ortega en Nicaragua. Defiende la de Chávez y Maduro en Venezuela. Otro ejemplo, lo ocurrido con el Grupo de los 77 y China. ¿Qué es el Grupo de los 77? Pues es como la ONU de los dictadores. Son las naciones que todavía apoyan fervientemente al socialismo y que se caracterizan por tener los peores niveles de desarrollo económico, son gobernados por dictadores y representan un retroceso significativo en derechos humanos, en educación, salud, libertad de expresión, impulso a la ciencia, violencia contra las mujeres. ¿Quiénes están en el G77 al que orgullosamente entró México? Afganistán, Corea del Norte, Cuba, China, Irán, Irak, Nicaragua, Somalia, Libia, Timor Oriental, Uganda, Venezuela, Vietnam, varios países árabes y China como potencia central. En 1994 México se salió de este grupo para incorporarse a la OCDE, donde están los países con mayor desarrollo y mayor democracia. Pero el fin de semana México pidió regresar al G77 y los del G77 felices lo aceptaron. Esto ocurrió durante la clausura de la cumbre del G77, ¿dónde cree? En Cuba. Como representante de nuestro país estuvo la canciller Alicia Bárcena. Este es, señor presidente, nuestro lugar. Y con entusiasmo y emoción quiero informarles que estamos considerando, si así lo considera este grupo, reincorporarnos a los debates y empeños del G77. Para construir un mundo mejor, más igualitario, justo y sustentable. Vaya estrenón de la canciller Alicia Bárcena, ¿no? Una mujer que llegó al cargo con un gran prestigio internacional, una gran carrera. No sé qué les hace este régimen, pero caramba, desfiló el ejército ruso y la canciller como si nada. Desfilaron los ejércitos de las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de China y como si nada. Entra México a la ONU de los dictadores, el G77 y felices de la vida. Y encima ella, que sabe de asuntos económicos por sus chambas anteriores, dice que México es un ejemplo porque no hay deuda. Cuando la semana pasada el propio presidente López Obrador aceptó que va a endeudar al país con casi 2 billones de pesos y que va a terminar su sexenio dejando a México con la mayor deuda en la historia del país. Mis chamacos, Andrés decidió otorgar la Orden Mexicana del Águila Azteca en grado de collar a Miguel Díaz Canel por los prominentes servicios prestados a esta nación. El hecho no es para nada escandaloso porque ese reconocimiento se lo han dado al yerno de Trump, a Alberto Fujimori, a Cristinita Fernández, a Lula da Silva. Lo que es escandaloso es el motivo que llevó al tabasqueño a premiar al dictador cubano, que nada tiene que ver con el envío de médicos encadenados, vacunas sin probar, piedras para rellenar los cenotes que se van a arruinar con el Tren Maya, nada. Tiene que ver con que para él, para Andrés, Cuba es el espejo en el que él, Andrés, en el que Andrés quisiera verse reflejado todos los días, ser la foto de Fidel, ser el póster del Che, porque quiere, como Cuba, tener un enemigo como Estados Unidos para poder culparlo una y otra vez de lo mal que le está pasando el pueblo. Un enemigo grande al que le pueda ladrar todos los días sin temor a sufrir mayores represalias. Porque quiere, como Cuba, tener un solo medio de comunicación en todo el país para hacer eco de sus peroratas y que ese medio fuera, haz de cuenta, no sé, La Jornada, no sé, la jornada que se ha vuelto así como el Granma Mexica, pues con portada, editoriales y caricaturas bajo su control. ¿Para qué necesitas más? Porque quiere, como Cuba, un régimen comunista en el que se condene la riqueza y se promueva una vida igual de pinche para todos, excepto para él,
y su séquito, quienes seguirán gozando de las mejores ropas, los mejores manjares, las mejores casas, con apenas la suficiente discreción como para no despertar la envidia del pueblo bueno, porque quiere, como Cuba, no tener una verdadera oposición, metiendo a la cárcel a quien le pudiera mover el barco y dejando libres a los dos o tres que le permitan lavarse la cara, sabiendo que son inofensivos por irrelevantes. Ese es el verdadero motivo por el cual Andrés premia a la dictadura cubana y la financia con decenas de millones de dólares de todos ustedes, usando cualquier pretexto, haciendo lo que debe para mantenerla viva. Y en una de esas, si Dios escucha la más cara de sus súplicas, traerse para acá la pinche franquicia. ¡Órale!